Saludos señores y bienvenidos a este nuevo video de este, el último video del año 2020 o 2020. Uf, qué año tan duro y fuerte que debo decirte. Muchas cosas, el coronavirus, la pandemia y muchas cosas más. Pero no es el tema de este video del día de hoy. Hoy, para este fin de año, antes de dejar atrás el 2020 y de la bienvenida 2021, les quiero hablar de un juego que la verdad he hecho una reseña tiempo atrás, hace 2 años, en el 2018, pero que sentí que hubiera sido un poquito más. Estoy hablando de este juego, Super Metroid, que para mí fue mi primer juego de la Super Nintendo que yo tuve y obviamente el primer juego que empecé y me transformó a ser un retro gamer de ahora, es este de aquí. Así que este juego lo tuve antes, que está detrás de mí, Demon's Crest, que por cierto ya yo hice una reseña, un prototipo video, y la verdad a la gente le gustó, entonces decidí, bueno, voy a hacer otro, pero para fin de año, así que aquí estamos. Pero si no han visto el video, ahí les dejo el link o la descripción o la notificación, pueden ver arriba si lo quieren ver. El fin. Entonces, ¿por qué este juego tengo tanta nostalgia o tanto sentimental por él? O tanta pasión. Bueno, cuando yo tenía 2 años, apenas era un bebé, apenas era un pichón, un músculo. Así que cuando mis padres me dieron la Super Nintendo y tuve la Super Nintendo, obviamente venía solo la consola, pero mi padre tenía otra cosa guardado desde hace 5 años. Cuando lo abrí era este juego, nunca ha sido abierto desde 1994. Sí señorito, 1994, mi padre lo compró antes que yo hubiera nacido. Pero como él no era mucho de jugar consolas de 16 bits, él es más de Atari, así que decidió comprar esto. Pero no lo usó, no lo abrió. No fue hasta 1999, cuando tuve la Super Nintendo, lo abrí y salió esto. Pero claro, estaba muy joven aquel tiempo, apenas era un bebé. No fue al final de ya Navidad del 99, fue de empecé a jugar. Y entonces aprendí a jugar y de una vez me transformé en un gamer de ese tiempo. Mientras todos mis amigos del vecindario de allá, obviamente donde yo vivía tiempo atrás, todos tenían Nintendo 64, PlayStation 1 y algunos estaban esperando con el PlayStation 2. Así que todo el mundo estaba adelantado, yo estaba más atrás. Porque ya para ese tiempo la Super Nintendo ya estaba en sus últimos años, para el 99. Recuerda que la Super Nintendo fue descontinuada, la versión norteamericana fue descontinuada en 99, mientras que la japonesa, la Super Famicom, fue descontinuada en 2003. Así que yo estuve en la última época de la Super Nintendo, ya al final. Así que tuve mucha suerte de tener esa consola. Y así, y obviamente la consola que yo tuve es la que está detrás, o sinceramente voy a mostrarlo como es mi consola, mi preciosa y querida Super Nintendo Junior. O la modelo es la modelo SEN-101. Esa consola es muy especial para mí. Esa consola es muy valiosa, ya que encontrar esa consola hoy en día es como una fortuna, es una joya de oro. Tiene el conocido One Chip o un chip, que está consolidado en CPU, PPU y gráfico, todo en uno. Está dentro de ese chip y te da la mejor gráfica. Así que tienes el mejor Super Nintendo que existe. Y si le pones el Voltar Mod o el RGB Voltar, te da lo mejor, te da RGB puro. Con la pantalla CRT se verá lo máximo. Así que fui uno de los pocos jóvenes y pocos dueños afortunados de tenerlo, porque tener esa Super Nintendo es casi imposible, ya que es cara hoy en día. Entonces tengo que agradecer a mis papás que hicieron eso, así que para que sepas. Y también mi padre, quien fue el que mantuvo este juego por años. Si no, no lo estuviera jugándolo. Así que cuando lo jugué por primera vez, era una sensación de como ya me conoce, yo soy muy fan de ver películas sci-fi o de horror. La película Aliens fue lo que me sale en mente. Claro, yo era muy chico y no podía ver esas cosas, pero se me cementó en mi mente. Entonces, este juego me sale ese dicho. Tú juegas como, obviamente, Samus Aran, la casa de recompensas,
y entonces obviamente esa es la historia. El Metroid original y el Metroid 2 lo jugué mucho más tarde, así que eventualmente ese es mi primer juego de Metroid, sin ninguna duda. Y entonces fue así. Y para ese momento, todos mis compañeros querían PlayStation 2, PlayStation, todos querían cosas, pero yo era feliz con mi Super Nintendo y lo usé por mucho tiempo. Y hasta hoy, el sol de día, recuperé mi cartucho, porque este cartucho se había perdido durante mucho tiempo, hasta que en el 2016 lo recuperé. Un amigo mío lo tenía, entonces le ofrecí un juego de Xbox y lo recuperé. Así que estaba súper contento. Ya para ese tiempo ya recuperé mi Super Nintendo. Me tomó años en encontrarlo, porque se perdió desde el 2008. Así que, pues mucha suerte, mucha suerte. Así que esa es mi historia de Super Metroid, como lo que soy eventualmente ese juego. Así que, bueno, esa fue mi historia. Y entonces, hablamos de la historia de Metroid, específicamente este juego. Bueno, este juego, luego del creador de Metroid, este llama Sakamoto. Le pongo la foto de él para que lo puedan ver. Sakamoto, lo que iba a hacer él era crear un juego que sea espectacular. Claro, él trabajó como... No fue el director del Metroid original, hay que admitirlo. Fue otra persona, pero el productor sí era un conocido, era una leyenda de Nintendo. Se llama Gunpei Yokoi. Si no sabe ese nombre, fue el creador de la Game & Watch, montón de juegos de Nintendo antes de eso, y fue el creador de la Game Boy, la portátil, y también fue tristemente el creador de la fracasada Virtual Boy. Entonces, él fue el productor de la franquicia Metroid y Kid Icarus. Para los que no saben, Kid Icarus es un juego de plataforma que es vertical para la NES, la Nintendo. Por desgracia, esa franquicia fue un fracaso. Solo hicieron tres: la NES, la Game Boy y la 3DS. Lo cual me duele bastante, porque esa franquicia es demasiado underrated, en mi opinión. Ojalá tenga otro Kid Icarus, pero eso sería otro review, otra reseña para otra ocasión. Pero regresando a Super Metroid. Entonces, Gunpei Yokoi lo que hizo fue crear un juego que sea único en su clase. Y Sakamoto quería hacerlo como una pequeña inspiración a la película Alien. Porque si ves el pirata espacial, el dragón Riddler, era del actor Ridley Scott. Samus Aran es la inspiración de Sabine Weaver, Ripley. Y entonces, obviamente, el personaje, en vez de un varón, lo cual es el típico personaje de todos los juegos, Samus es una mujer. Sí, señorito, es una, toda una dama. ¿No lo sabes? Bueno, si juegas el Metroid original y si piensas el juego lo más rápido posible, te sale una chica. Muchas personas no van a creerlo o dicen que eso es mentira o paja, lo que sea, pero sí, es una chica. Tú lo tienes que saberlo tú. Lo mismo lo hice. Igual que el Metroid 2. Así que, cuando hicieron el Metroid 2, seguían la fórmula del Metroid original. Samus, luego de eliminar a Mother Brain en el planeta Zebes, fue enviado al planeta CR-368 para eliminar y exterminar todos los Metroids de ese planeta. Todos. El original, Zeta, Gamma, Alpha, incluso la más poderosa, la reina. La reina Metroid, the Elden Metroid Queen. La más poderosa, es la hembra más grande, es la que pone los huevos. Fue exterminada y Samus dejó un solo huevo, donde salió la larva de Metroid, el bebé. Donde eventualmente la siguió, confundida pensando que era su mamá, pero no lo era. Pero la siguió. Y entonces se le dio la nave de Zeus. Y ahí fue donde se tuvo la historia. Como dato curioso, Sakamoto no trabajó con Metroid 2. Él estaba fuera del proyecto de Metroid 2. Estaba haciendo otra cosa. Cuando vio el juego, el proyecto final, se dio de cuenta. Sería bueno hacer la historia de ese juego, pero siguiendo el rastro. Entonces, por eso tuvieron la idea de Super Metroid en 1992. Pero Nintendo
no le dio la luz verde hasta unos años después. Y entonces, Feno de... Obviamente, Sakamoto le decía al equipo que se prepararan, que tuvieran el conocimiento del Super Famicom antes de hacer el juego. Entonces tuvieron 2 años de aprender el hardware y el software. Entonces fue donde en 1992 o 93 fue donde empezaron a hacerlo. Sakamoto estaba con Makoto, que era el jefe de R&D 1. Pero no, obviamente Metroid fue hecho por R&D 1, pero también tenía otra dimensión de Nintendo, Intelligent Systems. Los dos equipos trabajaron al mismo tiempo. Y así fue eventualmente. ¿Cómo se explicaba? Todo comenzó desde que se terminó con Metroid 2. Sakamoto regresó de su trabajo y cuando vio el Metroid 2 y el final, quedó emocionado, quedó fascinado y tuvo la idea de hacer un Metroid. Fue cuando fue a un viaje de negocio en Norteamérica. La gente sí estaba interesada en Metroid allá en los continentes norteamericanos. Ya que recuerde, si preguntas en ventas de Metroid, Japón no es el sitio. Cuando salió el Metroid original en Japón, no tuvo las ventas deseadas en comparación con Zelda y Mario, pero por lo menos es decente. Después se hizo de la Metroid. El Metroid original es un clásico, sin ninguna duda, pero tiene sus defectos. Por ejemplo, no tiene mapa. Según el juego es muy amplio, es demasiado non-linear, o no es lineal. Como resultado, te pierdes muy rápido. Y buscar los objetos de la salida es una locura. Tendrías que usar un mapa o tener la suscripción de Nintendo Power, la revista obviamente. El segundo juego, Metroid 2, le fue peor en ventas obviamente. Es un buen juego, es una oveja negra de la franquicia, pero le fue peor en ventas porque el hecho que nadie le interesaba. Todo el mundo estaba jugando Super Mario Land o Zelda Link's Awakening. Y como resultado, Metroid 2 quedó en el olvido, abandonado. Nadie lo quería jugar. De lo que fue un éxito en los Estados Unidos, pero en Japón no tuvo las ventas necesarias. Porque en Japón, para ellos le gusta lo que es fantasía, como Final Fantasy, algo que es fantasía japonés. Mientras que Metroid para la audiencia norteamericana, películas como Aliens, todo lo que es sci-fi y horror. Entonces ahí está el detalle. Pero cuando Sakamoto fue allá, se pensó, la gente le gusta el Metroid en Norteamérica. Entonces tuvo la idea de hacer el mejor juego que se puede desear, que puede corregir los errores de los juegos anteriores. Para el 1992 comenzó a trabajar. Entonces del grupo original de Metroid. Recuerda que el Metroid original estaba Gunpei Yokoi, Sakamoto y el director original, y el que hizo la música, Takana, que fue el que compuso Duck Hunt, Mother 2, que es Earthbound, y Dr. Mario. Entonces, para ese tiempo Takana estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado con Earthbound, que es Mother 2, que salió para el 95. Y eventualmente, para que... Hay otras cosas, que trabajó con Game Freak. Entonces, ese tiempo necesitaba a alguien que pueda hacer la composición. Y entonces, se puede decir, llamaron a un compositor que es bastante popular. Su nombre es Kenji Yamamoto. Yamamoto ya ha compuesto músicas. Él compuso la música de Mike Tyson's Punch en la NES. Pero Super Metroid fue lo que le destacó. Pero también trabajó junto con la compositora que trabajó con Link's Awakening, llamado Amano. Entonces trabajó con él. El resto de los trabajadores que trabajó con en Super Metroid son personajes nuevos o personas nuevas de la empresa Nintendo. De los veteranos están Amano, Yamamoto, Kano Makoto, Sakamoto y por supuesto el jefe, Gunpei Yokoi, el creador de la Game Boy, el jefe de R&D 1 y también los grupos de Intelligent Systems. Tenían un plazo corto, así que tenían que hacerlo ya. Pero por desgracia, durante el desarrollo del juego hubo problemas, se atrasaba, era una mezcla. Los personajes, si ves el juego, el arte, ahorita les muestro un pequeño video que lo puedan ver allí. Se muestra que hay variedad, es porque originalmente los artistas
eran todos los trabajadores de R&D1. Todo el mundo tenía que hacer un dibujo y entonces les pasaba al artista, que por cierto, se me olvidó el nombre, le pongo la foto y el nombre del artista que fue el que los rediseñó a cada uno de ellos. Mencionó Sakamoto que en algunos diseños, por ejemplo, como Crocomire, se veía muy adorable, y otros como Dragoon se veía grotesco. Entonces, a lo que era muy adorable lo pusieron un poquito más malévolo, y lo que era demasiado grotesco, menos satánico, menos violento, para que sea balance. A un punto, y hubo muchas ideas que se tuvieron que descartar. Por ejemplo, originalmente Amano iba a ser la voz de Samus. Cuando Samus moría o se hacía daños, tenía una voz. Pero Sakamoto dijo que sonaba muy sexual. Y como resultado lo tuvieron que remover. También originalmente, cuando Samus iba a morir, su cuerpo se revelaría. Su cuerpo sin ropa se revelaría. Lo cual despertaría a varios varones. Pero Sakamoto, por temor que a las chicas se molestaran con eso, decidió remover también esa parte. Es un fact, para que sepan. Eso fue real. Lo comentó Sakamoto en la entrevista. Y entonces lo tuvieron que remover. Entonces pusieron otras voces. Por si notas, también las voces de los jefes son sacados de las películas de Godzilla. Sí, el King of the Monsters, el rey de los reptiles. Así que si escuchas la voz de Modern T-Rex, suena como Mothra, pero es que la mayoría de las voces fueron sacadas de Godzilla, que en Japón le dicen Gajira. Así que el resto de los sonidos fueron sacados por la Super Nintendo, pero algunas voces, como el eco de una mujer, fueron sacados de algunos artistas. Y el intro, es porque Yamamoto estaba tarareando. Entonces aprovechó una grabadora y grabó eso. Si quieren saber más de detrás del desarrollo de Metroid, yo recomiendo que vean el video de Game Coulter en YouTube. Así que el link está en la descripción o cliquen en la notificación que aparece allá arriba de mí. Y entonces lo puedes chequear. Es muy interesante. Pero también están los de inglés, por si lo quieren preguntar. Entonces, fue eso. El desarrollo fue difícil. Y como resultado, se acababa el tiempo. Se atrasaban. Y no podían cumplir el plazo. Sakamoto comentó que Gunpei se enojaba casi todos los días y amenazaba con cancelar el proyecto o quitarle el presupuesto, lo cual hizo preocupancia al equipo. Entonces, y también ya Gunpei estaba tan furioso que te preguntaba: ¿estás haciendo la obra, maestro, o qué? De esa manera, en tono muy amenazante, y Sakamoto no sabía qué decir. Y muchos empleados soportaban días, horas, semanas aguantando. Y como resultado, el equipo no paraba de trabajar. Hasta algunos que... Sakamoto comentó que algunos de los empleados se turnaban para dormir en una cobija para dormir, pero el problema es, apestaba como un zoológico. Y entonces había un empleado de Nintendo, puso una fumigadora y lo hizo peor. La gente no la pasaba bien. Y algunos de los demás equipos, como R&D4, R&D3 y otros equipos de Nintendo, se reían de R&D1 y de Intelligent System. Y eso es porque estaban haciendo Super Metroid, lo que estaban sufriendo. Y Sakamoto no paraba de preocuparse. Y Kenji Yamamoto, el compositor, estaba furioso porque no podía ni siquiera terminar el juego. Entonces era una frustración. Kano, Makoto, no paraba de escuchar las quejas de Gunpei y las amenazas de él. Y entonces fue una locura para ellos, una tragedia. El equipo tardó 3 años en hacer el juego, desde 1992 a 1994. Para el año de 93, en Navidad, Kenji seguía furioso porque no tenía nada para mostrar, mientras que los otros juegos como Mega Man X, Star Fox, Super Mario All-Star, todos los juegos que salieron en 93 ya estaban listos para partir, mientras que ellos nada. Y ya Donkey Kong Country ya estaba en camino con Rareware. Entonces ya estaban en aprietos. No fue hasta el 94 que finalmente lo terminaron. Para Kenji fue una sensación de victorioso. ¿Sabes cómo lo terminaron? Sakamoto hizo algo que
nunca antes hecho en su vida. Generalmente, cuando tú haces juegos o cuando tú trabajas en empresas, cuando tú trabajas con empresas con videojuegos, generalmente está prohibido mostrar prototipos o cosas a personas ajenas de la empresa. Bueno, Sakamoto hizo eso. Se lo mostró a su esposa, sus hijos y cercanos. Con la desesperación de la aprobación, porque no sabían qué decir. Entonces tuvieron que hacerlo de esa manera. Lo probaron todos. Y entonces Sakamoto le hacía feedback para hacerlo bien. Y para el 1984, luego de 3 años de sufrimiento, tortura y dolor, y recibimientos de amenazas de Gunpei, terminaron. Para Sakamoto, era la sensación de victoria. Y para Kenji, una sesión de gracias Jesús, como un recuerdo que les nunca lo olvidarán. Y para su sorpresa, Gunpei estaba encantado con el juego, hasta alababa el juego, algo que Sakamoto comentó que no era la clase de alabar juegos, pero al final, casi todo el tiempo Gunpei comparaba con otros juegos de Nintendo y decía, juega este juego y hablaremos después. Y como resultado, el juego una belleza. Nunca creí que un equipo de 21 personas sufriendo, aguantando y no pudiendo dormir, tornaron eso. Claro, no fue tan extremo como el caso del creador de Silent Hill, que se fue al extremo. Ese no fue a su casa durante años. Ese fue más extremo. Pero para demostrar que los japoneses y la gente que haya trabajado sufren por hacer esos juegos, lo hacen por los gamers. Con valor y paciencia se puede. Y eso es importante. Y este juego lo demuestra. Y se ve el esfuerzo, y el apoyo, y el amor que le pusieron. Y así fue. En 1994, finalmente el juego salió para los mercados japonés. Y fue aclamado por periódicos, revistas, reviewers, todo. Fue aclamado por millones. Pero aún así, el juego no fue un éxito en ventas. Por lo que Nintendo decidió hacer más juegos de Metroid. Para Sakamoto, era para él su fin. Bueno, para él. Ya que ya Nintendo no se involucraba mucho en Metroid, ya que no tuvo las ventas necesarias para tenerlo. Lo cual fue una tristeza, sinceramente. Me duele, me pone muy triste, porque ese juego era especial. Algo adorado en su época, algo que nunca antes visto en su vida. Un juego que no explica a nadie. Y por desgracia, y sabe lo más triste, Donkey Kong Country, ese juego salió meses después de Metroid, en el mismo año, 1994. Donkey Kong Country tuvo más ventas que Metroid. Es más, está en el número 3, en los juegos más vendidos de Super Nintendo, mientras que Metroid estaba estaba allá abajo. Lo cual parece que porque las gráficas. La gente estaba más interesada en las gráficas pre-renderizadas de Donkey Kong que los hermosos y detallados old school 2D sprite de Metroid. Bien elaborado, bien precioso. Entonces al final, la gente estaba más interesada en Donkey Kong que en Metroid. Y entonces Super Metroid quedó en el olvido por mucho, mucho tiempo. Nada más gente como yo, que fuimos los afortunados de tener el juego. Así que, y yo fui afortunado de tenerlo, porque si no, no estuviera aquí explicándolo, ni mucho menos hablando de él. Así que no tomó más que varios años para que la gente... ¿Y sabe dónde fue el continente donde nada más alababa el juego? Norteamérica. Como había explicado anteriormente, Norteamérica y Europa es donde Metroid sale el éxito. Recuerda que ese juego solo fue diseñado para la audiencia norteamericana y europea, ya que el sci-fi es exitoso allá, mientras que en Japón no. Para futuros lejanos, como resultado, Sakamoto no estuvo tan involucrado en Metroid hasta Metroid Prime y Metroid Fusion en el 2002, ya 8 años después. Por eso ves que en la Nintendo 64 no tuvo Metroid para nada, porque sabían que la Nintendo 64 no tuvo buenas ventas como la Super Nintendo, y sabía que iba a ser un fracaso. Así que para evitárselo, Sakamoto decidió no trabajar en ello. Trabajó varias empresas para que le hiciera el juego, pero nadie quería. No fue hasta Retro Studios que fue hizo a Metroid Prime, que la verdad es un buen jugazo y es un titulazo, pero no como Super Metroid.
Es decir, casi cerca. McBride casi lo supera. Pero al final, Super Metro lo alcanza. En términos de perfección. Pero claro, a diferencia de Fusion, que tenía más secretos, el problema de Metroid Fusion es que era muy lineal y no te dejaba explorar tanto, mientras que Super Metroid te urge explorar, igual que Prime, te urge explorar y tú tienes que encontrar, tú vas a encontrar un montón de secretos, armas que nunca has visto nunca en su vida. O sea, es un mundo gigantesco y te apetece que juegues más. Y ese es el juego, sinceramente. Y ahí nació el término Metroid, bueno, Metroidvania. Ese término estaba más antes como Goonies, el de Konami, pero no fue hasta Super Metroid que fue el que empezó todo. Y Castlevania Symphony lo solidificó. Y es como hoy en día las compañías indie, como por ejemplo Hollow Knight, Shovel Knight y Axiom Verge y Celeste, son esos juegos que inspiraron bastante en hacer el género Metroidvania. Y ahí nació ese término. Y desde entonces la gente disfrutaba en esos géneros como si no fuera nada, como si fuera vino fino. Y este juego, a diferencia de otros juegos de 2D que generalmente generalmente los juegos de 2D tienen sus defectos y esas cosas, este juego no tiene mucho. Si lo juegas, es como un vino fino. Es decir, tiene menos errores y menos problemas que Demon's Crest. Y tiene batería. Bueno, yo no la uso. Yo no uso los save files de Metroid. Yo generalmente los beso sin vencer la batería. Por eso ves que en Metroid no uso las partidas. Y esa es la importancia de Metroid. Super Metroid se ganó el puesto de los speedrunners. La gente juega luego de una manera rápida y veloz. Así que tú aprendías técnicas, por ejemplo, la bomb jump, the wall jump, esas técnicas super poderosas y te dan lo mejor. Yo te recomiendo que veas Boss Keys y Solomon Salt, que eso solo explica las mecánicas del juego más a fondo y cómo el Spiral Fashion. Les dejo los links en la descripción. Es más, todos los videos que yo vi, todo lo que dije, aprendí de esos videos y tuve que investigar más a fondo, incluso las revistas de Nintendo Power. Sí, señorito. La revista de Nintendo Power, revista número 60. Yo tuve esa revista y el Strategy Guide, pero ya lamentablemente no los tengo en este momento. Pero sí les dejo el PDF en la descripción por si lo quieren mirar. Así que es muy fascinante. El juego también tiene su copy protection. Es de los pocos juegos. Recuerda que Nintendo era muy protector con sus IPs. Como resultado, Super Metroid tiene un anti-piracy measure. Si pones este juego en una copiadora de disquetes, sí, había copiadora de disquetes, le muestro en para que vea cómo luce. Entonces, si ponías este juego en la copiadora, adivina. El juego verifica que el cartucho detecte los 24 megabits de RAM. Sí, 24. No es tan grande como Donkey Kong, que es 32. Pero en aquel tiempo era el cartucho más grande. Entonces, si detecta un cartucho, si detecta los RAM más grandes de lo normal, te lanza el aviso de: lo siento, este cartucho es pirata. Tienes que buscarlo, hablar con Nintendo. Así mito es. Y por eso muchos gente que le gustaba hackear tenían que buscar la manera de quitar ese SRAM check. Si quieres saber más de cartuchos o cómo funciona la antipirata de Super Nintendo, Modern Vintage Gamer ya está cubrió esa parte, así que también links en la descripción. Así que eso fue todo, señores. El juego es una belleza, es una obra de arte. Ahora les enseño el gameplay. Lamentablemente, originalmente iba a ser un gameplay completo, todo entero. Pero lamentablemente me tomó 8 horas grabar el juego y al final el video resulta ser demasiado grande para caber un video. Y como resultado lo tuve que partirlo a la mitad, nada más llegué hasta la nave, hasta ahí llegué. Entonces, para que sepan, señores, una lástima que no pude grabar más, pero es lo que puedo explicar. Así que voy a explicar lo más breve posible para que no sea tan largo el video y lo más conciso posible. Así que, sin ni tiempo de perder, al gameplay. Vamos por la mecánica de juego y ¿qué nos prepara Super Metroid? Ya con la historia completa, empezamos con el gameplay. Primero quiero mostrarles el juego en acción. Claro, como había comentado, el gameplay iba a ser la mitad, así que vamos para allá. El juego comienza con el típico logo de Nintendo y con uno de los mejores intros de la Super Nintendo. Tan solo
Escúchenlo. Ah, no hay nada como escuchar esta música tipo alien, alienígena, como todo. Comenzamos la práctica. Como dije, yo no usaré los safe files de una vez, lo vamos a empezar desde cero. Y sí, tú puedes cambiar con el texto japonés, si quieres, con el lenguaje katakana. También están los controles y tú puedes poner el moonwalk si quieres, o desactivar las armas automático. Pero en ese caso, dejamos de tenerlo apagado. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Eso fue el prólogo de Metroid 2. Y ahí, momento, la historia comienza. Tan solo escuche esta poderoso intro. Una vez que tenía terminado el legendario intro, nos dirigimos a la nave llamada Sirius, donde fue atacada por el pirata Riddler. Pero no sabemos qué pasará adentro, solo que cuando entramos, encontramos con algo que Super Metroid siempre lo da: su atmósfera. Desolado, abandonado, soledad, misterio. Todo lo que necesitas saber está ahí dentro. Solamente observa tan solo escucha los sonidos y te das cuenta de una vez. Dentro se encuentra el bebé Metroid encerrado allí, pero atrás hay una persona. Esa persona es alienígena, es el pirata Riddler, y tú tienes que enfrentarte a él. Pero fortuna no tienes que matarlo, solamente tienes que herirlo lo más posible. Así que tú puedes de dos formas, herirlo o hasta que tu barra de energía quede a 21. Esa es la única manera. Yo generalmente puedo derrotarlo rápidamente, pero en este caso no fue la ocasión. Una vez que ya Riddler o tú hayas recibido daño, tú tienes que salir de la nave y va a explotar en cualquier momento. Así que debes salir de inmediatamente o explotarás con él. Una vez que hayas salido de la nave, obviamente verás la nave explotar. Y de inmediatamente vas directo al planeta llamado Cephas, donde fue la primera vez que Samus se enfrentó con Mother Brain. Y fue el primer hogar de ella cuando era pequeña. Así que
vayamos allá, a ver qué nos espera este planeta. Cuando llegamos al planeta, es soledad, silencio total. Alienígena, soledad, silencio, misterio. Todo está en la atmósfera. Tan solo lo puedes observar en todo el lugar. Que más adelante cambiará el tono. Por ahora, sentirás claustrofobia en este planeta, ya que estás solo, no tienes nada, indefenso. Solo tienes tú, la armadura y ya más nada. Así que exploremos más a fondo. Entrando al lugar, verás encontrar más cosas, salidas muertas y entre otros. Y también encontrarás un montón de puertas, pero no puedes entrar ya que tú no tienes las herramientas adecuadas o los poderes. Así que no importa si vas a entrar, te vas a quedar atascado en la salida muerta. Así que tendrás que buscar esos poderes en alguna parte. Y el juego no te va a dejar avanzar hasta que busques estos power-ups. Y entre otros, así que a explorar un poco. Algo fuera de nota, lo que siempre hago cuando yo voy saliendo de estas notas, lo que hago se llama wall jump. Tú puedes esperar, lo que tienes que hacer es usar el D-pad y saltar, y entonces tú puedes saltar las paredes de lado a lado, o como lo estoy haciendo en pantalla. Esa técnica te requiere varios años de experiencia para hacerlo. Así que si eres de esas personas que no lo puede hacer, será mejor que practiques. Es algo que yo aprendí y es una técnica que se usa en los speedruns. Así que ese era un tema. Más a fondo encontramos los restos del antiguo Toyran, donde se enfrentó Samus y Mother Brain por primera vez en el metro original. También te diste cuenta de que no puedes salir, porque la puerta está cerrada. Tú tienes que buscar la manera de salir. Y solo podemos saber hacia abajo. Una vez abajo te encontrarás con el primer objeto del juego, Dor Morpho Ball. Más adelante conseguirás los misiles para avanzar con las puertas de color rosado, lo cual facilitará más, pero ya veremos más adelante. En esta habitación está un tanque de energía. No lo podemos alcanzar en este momento, pero más adelante le enseñaré cómo se hace. Así que sigamos adelante. Una vez con otros objetos en mano, ya podemos salir, y de allí aparecen los piratas espaciales, listos para cazar y listos para atacar. Yo por lo general, cuando subo esta parte, yo destruyo los piratas, luego subo. Eso tomará un buen tiempo, sinceramente, una vez que lo destruyes y tú haces el wall jump o saltar de plataforma en plataforma, de cualquier manera, para llegar arriba y buscar el siguiente objeto. Una vez llegado arriba, buscaremos el siguiente objeto, que es las bombas, pero para ahí tienes que ir en forma de bola, llegar abajo, abrir la puerta, pero antes tengo que abrir la puerta de púrpura, la puerta de rosado, antes de pasar allí. Adentro hay una estatua. Preguntará: ah, puedo coger la bomba y ya salir de allí, ¿verdad? La respuesta es no, amigo. Una vez que cojas las bombas, te espera una horrible sorpresa. Tan solo esperen. Saluda al Torizo. Por fortuna, el Torizo es demasiado fácil. Tan solo toma como 12 misiles para derrotarlo. Así que no es una gran cosa. En este juego tiene mapa. El mapa fue un gran bienvenida para la franquicia de Metro, aunque no es tan avanzado como el de Fusion, pero por lo menos es de mucha ayuda si te pierdes durante el camino. Así que es una gran agregación para la franquicia. Este juego contiene 6 states, pero como dije, yo no los uso. Mucha gente lo utiliza, yo en mi caso no los uso, porque me gusta jugarlo sin salvar, al estilo speedrun. ¿Recuerda el área que pasamos por ahí? Bueno, ahora podemos pasar para el siguiente pack de misiles. Así que, fácil. El juego tiene repleto de secretos. Solamente tienes que ser curioso y muy explorativo, como yo lo hago siempre. Ahorita les muestro un pack de misiles que está debajo donde estaba Mother Brain tiempo atrás. Y para que vean lo sencillo que es. Easy.
A menos que no has jugado este juego en todo el tiempo, como dije, este juego requiere mucha exploración, así que probablemente tienes un misil que saltaste y no lo ves. Bueno, no te preocupes, ahora lo vas a encontrar. Y con esto, esta es la técnica de las bombas. Solo tienes que poner bomba y saltar alto. Pero como me puedes ver, estoy algo oxidadito, así que ya no me sale tan rápido como antes. Pero con cuestión de práctica, se te sale una vez, así que solo tienes que ponerte fórmula y presionar el botón para disparar y te salen las bombas. Pero eso sí, toma mucha práctica. Con tiempo se puede hacer. Y de ahí consigues el tanque de energía fácilmente sin el High Boots. Una vez con las bombas listas, ya podemos bajar a Vienstar, donde está la parte de abajo del planeta, así que vamos para allá y ahí encuentras otro tanque de energía, lo cual es bueno. Entrando en esta habitación te encontrarás con una sorpresa inesperada. Ahorita está allí, les presento la estatua dorada. Es el guardián, la puerta de Twayran. Más tarde les mostraré qué pasará. Llegamos al elevador, donde nos traerá al nuevo piso. Bienestar. Estamos listos para rocarrolear y encontrar más sujetos, así que aquí vamos. Por supuesto, hay momentos que tenés que correr, presionando el botón de correr, que es botón B. Pero en ese caso, tú no tienes el Speed Booster, así que tú no puedes ir rápido, lamentablemente. Mientras no lo tienes, no correrás lo suficiente para conseguir el otro lado, así que, para que sepas, está la técnica del fastball, pero es muy difícil hacerlo, así que, sí. Mientras tanto, cojo este misil. También notarás objetos que no tienes, por ejemplo, el Power Bomb, que más tarde lo puedes conseguir. Sigamos a la aventura. Como había comentado, este juego requiere mucha exploración y el juego te da mucho diseño único. Cada lugar es único, para que no te aburras y no siempre sobre lo mismo, porque en el Metroid original, como había comentado en el gameplay, el Metroid original siempre ha sido lo mismo todo el tiempo, mientras que el Super Metroid tiene mucha variedad, para así no te pierdes y te recuerda dónde es. Así que eso es lo importante de este juego, variedad, señores. Y ahí conseguimos el primer beam del juego, el Charge Beam. Muy útil, sinceramente. Con esta herramienta tú puedes cargar tu arma, presionando el botón de disparar más tiempo, tú puedes hacer una enorme carga. Así que nada más se los muestro de una vez, para que lo puedan ver. Y también puedes esquivar a tu enemigo fácilmente, así que es un arma muy útil. Una vez que destruimos los Grasshoppers, encontramos al primer subjefe, el Spore Boar, una gigantesca planta. Esta planta es lenta, pero cuando le hace más daño, más agresiva es y más rápido es. Así que tienes que derrotar el núcleo, lo cual él abre la boca y tú disparas los misiles y lo derrotas de una vez. Una vez que hay destruido esta planta, la derrotas y la planta se marchita y sigues adelante en su aventura. Y de adelante obtienes los super misiles, lo cual lo necesitarás para abrir las puertas de color verde, que eso sirve para super misiles y otros objetos. Así que es un arma muy poderosa, pero son casi raros de encontrar, y así que manténlos allí. Pasando allí te das cuenta que no puedes pasar al otro lado, necesitas el Y-Beam para pasar allí, así que tendrás que recordártelo cuando vas a regresar aquí. Pasamos a la planta verde, a la planta roja. Behold, Red Bienestar. Y ahí te doy la pista donde se encuentra la primera arma, el Spacer. Está en esta parte, solo tienes que ir arriba y hay una puerta de color verde y listo. Al otro lado está la guarida de Kadri, pero para llegar allí necesitas el High Boot. Pero ¿quién necesita los High Boots si tú puedes usar la técnica de las bombas? Así que tan solo a la bomba y listo, para de contar. Una vez que detrás de los pardes enemigos encuentras un escondite y ahí vamos a donde Kadri, el gigantesco reptil. Ojo que hay un Kadri falso, así que tienes que destruirlo también antes de entrar a la guarida, donde se encuentra el guardián. Te doy otra pista, hay un escondite donde está la regeneración, ahí lo puedes ver en el techo. En este guardián tú puedes darlo con tres misiles o con un supermisil. Yo preferí guardar los supermisiles para Kadri. Adentro está silencioso, sospechoso, pero de la nada, ¡ruge el poderoso reptil Kadri! El primer boss del juego. Bueno, para ser franco, él es el más fácil. Tan solo toma 5 supermisiles. Bueno, 4, porque lo roto rápido.
Él puede ser un poco mulero debido por las manos y los pinches que le salen en el estómago. Así que ten cuidado con eso. Y con eso, Kadri es derrotado, señores. Y terminamos el primer boss, el primer jefe del juego. Y obtenemos nuestra recompensa. Y es el Various Suit, el traje de temperatura. Con este traje tú puedes pasar en áreas de temperaturas altas y bajas, lo cual es super cool. Una vez con el Various Suit, ya podemos entrar a Norfair, el mundo del calor. Calora. Y ahí estamos en Norfair, donde está el mundo calorífico. En muchas áreas no puedes pasar debido a que algunas cosas no hace falta, así que ten pendiente de eso. En esta área tú puedes conseguir el Energy Tank y los High Boots, pero como ya he comentado, no lo vamos a usar. Eso no va con nosotros. Hay gente que utiliza los High Boots, pero yo en mi caso lo vamos a fulminar. Así que, bye bye. Solo nos interesa la técnica de las paredes y las bombas. Así que, para que sepan, señores. Pero si tú usas los High Boots, no hay problema. Yo en mi caso lo desactivo todo el tiempo. El mundo calorífico de Norfair es calor. Alta temperatura. Sofocante. Hasta te muestro cómo pasa si no usas el Various Suit. Te quemas vivo. Así que, usa el Various Suit. A menos que lo quiera terminar con el Normal Suit, pero te vas a quemar. Así que, no lo intenten mucho. Una vez llegado al otro lado de Norfair, ahí podemos conseguir el Speed Booster. Pero está allá arriba de esto. Una vez entra a la habitación, ahí se encuentra el Speed Booster, donde es necesario para correr. Tienes que pulsar la letra B para dar velocidad. Pero si presionas abajo, te dará un Speed Boost, pero te consumirá tanque de energía, para que sepan. Así que, ¡a correr como loco! Ahí les muestro cómo se hace. Tú corres como un loco, presionas abajo, y entonces saltas y ¡listo! Pero como dije, consume tanque de energía. Ahora vamos por el Ice Bean. El bean de hielo. Porque sirve para congelar los enemigos. Una vez adentro, conseguimos el Ice Bean para congelar los enemigos y pasar algunos obstáculos. Lo cual es muy utilidad porque necesitas esta arma en ocasiones. Y de ahí consiguen más armas. No los puedo mostrar todas porque va a ser muy cansón, así que ahí les muestro dónde lo conseguí, el Powerbomb, que está al otro lado de Bienestar. Tienes que ir arriba, con el Ice Beam, llegar al otro lado. Así que, para que sepan, señores, no los puedo mostrar todos, ya que eso tardaría mucho tiempo. Pero ahí les muestro para qué sirve el Ice Beam. Así que, ahí está la demostración. Y más adelante te enfrentas con Sub-Boss, o Subjefes, en el caso de Crocomire, que había comentado que su diseño es muy adorable, en mi opinión. Se ve muy más para una criatura, y si lo matas, te sentirás lástima por él. Pero para derrotarlo, tú tienes que usar el Charge Pin y retroceder hasta la lava, donde es la cosa más metal que he visto en mi vida. Una vez que llega al fondo, Corkoma se hunde y por Dios, es doloroso ver esto. Te quemas vivo en la lava. Uf, imagínate que tú en el lava y estar quemado eso. No vas a sobrevivir, amigo. Morirás de una vez. La quemadura es dolorosa. Pero esperen lo que viene. Crocomire ahora es un esqueleto, pero no va a durar nada. Se va a caer. Así que nuestro pobre amigo murió y se convirtió en esqueleto. Es la cosa más metal. Y con esto obtenemos el Grappling Beam. Así que estamos listos. Y más adelante consigue, con el Grappling Beam tú puedes conseguir el White Beam. Y entonces ese rayo tú puedes traspasar las paredes, lo cual es muy útil para abrir las puertas al otro lado, lo cual lo va a necesitar más adelante. Y es muy útil para eso. Una vez que ya tienes las armas de Norfair y parte de Minister, ya puedes salir al otro lado. Y hay un gran cambio. El ambiente ya no es hostil, abandonado, soledad. Ahora suena más heroico, poderoso. Demuestra que tú eres Samus Aran, la Bounty Hunter más poderosa de la galaxia. Esa música... ¡ah! Tan solo escuchen. Thank you.
Una vez que ya hemos recargado, vamos al otro lado, a la nave abandonada, lo cual no vamos a tardar tanto, así que vamos a adelantarlo un poco. Con eso, llegamos a la nave abandonada. Y otra vez, este juego impresiona con su forma atmosférica. La nave está de soledad, abandonada, misteriosa. Tiene muchas cosas interesantes y fantasmas. Ok, perdone. Sí, tienes que ir al fondo de la nave y enfrentarte al segundo jefe, Phantom, el fantasma. Aquí está. Llegamos a la base de Phantom. Y lo mejor. Phantom, el poderoso fantasma. Tiene un punto débil, su ojo. Para derrotar al Phantom, tú tienes que disparar misiles. No utilice supermisiles. No lo hagan, señores. Si utilizan supermisiles, lo vas a poner más agresivo y entonces tirará ojos al rato. Todo eso lo aprendí a la mala y al final use misiles. Con misiles él sale huyendo y se esconde. Más rápido, más eficiente. Así que no intente usar supermisiles a menos que sea riesgo, porque si no te meterás en problemas. Y Phantom no es un boss fácil. El boss tira, tira y tira y te hará más daño. Así que como me pasó allí. Una vez derrotada a Phantom, la nave volverá a su estado de normalidad. Así que hay que agradecerle que este fantasma desaparece y el espíritu de él se separa. Así que ya la nave vuelve a la normalidad. Una vez derrotado todos los monstruos y el Phantom, obtendrás el Gravity Suit. Oh, dato curioso. Si desactivas el Battery Suit y solo pones el Power Suit, mira lo que pasa. Tu traje se convierte en violeta. Muy curioso. Y con eso desbloquea la estatua. Y así puedes entrar uno por uno. Y así es como funciona el juego. Cada vez que derrota diferentes monstruos, el portal se abre. Lamentablemente, como dije, nada más solo puedo mostrar la mitad. Así que la área de Mandarina y la de Northern Highlands se tuvo que cancelar. Así que vamos a la conclusión, señores. Así que eso fue todo. Así que vamos a la conclusión y veremos cuál es mi opinión. Así que vamos para allá. Espero que hayan disfrutado este video de la reseña de Super Metroid. Perdone que sea demasiado largo para ustedes. Lo iba a ser corto, pero ya saben lo que pasó. Así que por lo menos hicimos la reseña. Este juego, en mi opinión, es de los mejores, sino de los mejores juegos de la Super Nintendo. En mi opinión, este juego ha cambiado bastante la historia de, a pesar de que no tuvo las ventas que Nintendo quería, pero sí tuvo el legado que Nintendo quería. Y como resultado, siguieron sacando Metroid. Aunque ya hoy en día los juegos de tipo Metroidvania casi ya no están en Metroid o Castlevania. Pero si quieren jugar un Metroid moderno de ahora, pero no le digan a Nintendo que lo recomiendo, que lo recomendé. Se llama AR2M. Ahorita le pongo el icono. Ese juego, una belleza. Una lástima que Nintendo le haya hecho la hacha y lo dejó al suelo, pero lo puedes conseguir en internet. Ahí está el juego, así que 100% recomendado. El Metroidvania moderno tiene todas las mecánicas de Metroid Fusion, Metroid Zero Mission y Super Metroid, todo perfeccionado. Es como el juego perfecto. Yo se lo recomiendo si quieres juego actual de Metroid. Pero también está el de 3DS, aunque debo ser franco, el juego de 3DS de Metroid Returns no me gustó mucho por las gráficas, porque se ve muy raro, en mi opinión. No sé lo piensa usted, pero sí, no era para mí, lamentablemente. Me gustaban más los pixel art, que me gusta más así. Así que, para que sepa. Pero sí, ese juego tiene un buen legado. Este cartuchito tiene el legado de Metroidvania. Si no tiene el cartucho, como están viendo en pantalla, yo recomiendo que lo puedan jugar en, si tienes Wii U y 3DS o 3DS, lo pueden si tienes Wii U y 3DS, lo puedes conseguir en eShop. Y tú puedes bajar la versión Virtual Console, la versión consola virtual, y lo puedes jugar de esa manera. Lo cual, originalmente, algo que no mencioné en el video, originalmente iba a poner el ROM de Super Metroid en Metroid 2 Ecos como desbloqueable, pero al final no se pudo.
no se tuvo la idea. En vez de eso, solo tuvo el original, para que sepan. Es un dato curioso. Así que si te interesa ese juego, está en la consola virtual de 3DS y Wii U. Pero también está en la Wii. Solo que para tener la Wii tenías que hacerle varias modificaciones para eso. Y lo tendrías que hacer. Así que, para que sepan. También está la de Super Nintendo Online Switch. Que es la servicio en línea de Nintendo y la Super Nintendo. Tú lo puedes jugarlo desde allí también. Sin ningún problema. O, por supuesto, está la Super Nintendo Classic Edition, la pequeñita, la que ponen allí. También está el juego y lo puedes jugar de esa manera. Y finalmente está emulación. Emuladores como SNES 9X y PS SNES. Que también son una buena opción para jugar Super Metroid. Ya que este juego tiene un gran legado y sigue siendo uno de los mejores juegos. Es más, un clásico de Nintendo. Hasta aquí llegamos al review, señores. Espero que les haya gustado esta reseña. Y este es el último video del año 2020. Así que no sabemos qué nos preparará el 2021, pero nos veremos allí. Así que ya veremos qué pasará. Espero que les haya gustado el video. Que me la fuerza la acompañe y que la pasen bien en familia, sano y salvo en casa. Use mascarillas. No salga a la calle a menos que tengas que buscar comida o algo. Así que atento a eso. Que los guarde a todos. Así que hasta la próxima y que la pasen bien y feliz año nuevo. Cuídense, señores.